crazy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. Weakness comes and goes. Puebla, esto es Trovan Roll, aquí acompañado de mi buen amigo Manolo, Manolo Molina. ¿Qué pasó, Manolo? Aquí andamos. Bien, bien, qué bueno, ¿no? En el festival. Tres días, 15 y 17 de agosto. Precio. Fue la cumbre del movimiento hippie. Y del hippismo, sí. Exactamente. Vamos a hablar de segundo un poco más de la muerte del rey del rock. También vamos a hablar un poco sobre 40 años. Pero bueno, sí. Hoy sigue vendiendo, sí, sus canciones en redes están genísimas. No, déjate eso. En Las Vegas, donde ¿sí? se presenta el Presley. Sí, sí, sí. Un holograma. Es una genialidad. Digo, ¿sí? Yo no lo he visto, pero la gente que ha ido a verlo y me lo ha platicado dicen que es una genialidad, o sea. Es que remembrar todo, o sea, sobre todo de mantenerlos vigentes, ¿no? Exacto. O sea, y de hecho allá en Las Vegas también hay un lugar donde se presenta este imitador de Elvis presentándose. Sí, sí. Sí, no. No, es una genialidad. Sí, la mansión, es, Graceland. Sí, no, o sea, es que es todo un evento. Esto es este día que se conmemora el aniversario luctuoso. Se atasca, ¿no? O sea, sí. Una corporación lo que hay, sí, detrás del apellido Presley. No, y este había el la restricción en los conciertos. Claro. Porque exacto. ¿No? Sí. Ni se imaginaban lo que venía después. Sí.
No, Elvis fue de los primeros artistas que fueron vetados por sus movimientos. Sí, digo, sí. El primero, Chopper. Los extravagantes. No todos sabían que era. En esa época no lo decían. Era un tabú, ¿no? Era, exactamente. Y menos en una celebridad, en alguien que podía ser un ejemplo, como lo era. Pero autonombrado Ricardito, el mejor de todo el tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tres días, como dije, 17 de agosto, 69. Sí, 69. Exactamente. Si no me acuerdo. El año que nací. Ah, mira. Tú naciste con Woodstock. Sí, yo nací con Bueno, Woodstock. Fueron 33 grupos. Mejor que había en el momento. Obviamente, algunas. Son los. De su carrera. Sí, ya estaban en Led Zeppelin. De hecho, ya. Por separado, ¿no? Exactamente. Pero todavía se les habló. Todavía se les habló para que tocaran en Woodstock. Pero el problema ahí fue. John Lennon. Y volvemos. A cada grupo le llega. Entonces. Beatles Band. A cambio de eso, tiene que ir la Plastic Ono Band. Si no, no vamos. Y les dijeron, gracias, pero no gracias. Por eso. Es que. Con esa condición. Sí, por eso. Creo que una forma, un epígrafe para su carrera, pero estar en el mayor festival de música que ha habido en el mundo. Ahora, ese festival era algo que se esperaba fuera para 50, 60 mil personas. No. 400 mil personas. Hay quienes ya fue más de medio millón. Se supone que las cifras oficiales. Hay quien jura que fue más de medio millón en los tres días. Exactamente. No, en los tres días, ¿no? O sea, cada día, porque toda la gente quedaba. Sí, se quedaba. Sí, sí. No, y es que ahora ya es de risa, pero. Días, o sea, tres por día. Por día. Ahí, obviamente, pudieron ver a Hendrix, que cerró el festival. Sí. A The Who. Que ya eran un gran espectáculo británico. Sí. Bueno, Janis Joplin, que Janis, empezaba. Ajá, con The Holding. Sí, sí, sí. The Band. Artistas, Joan Baez. Sí. Santana. Hubo mexicanos, no fue el único. No. El baterista de Canet Hit, Fito sí. De la Parra, también mexicano. Batis. Batis no estuvo. Tocando en Woodstock, digamos, pero como va exactamente. Los únicos mexicanos presentes fueron Fito de la Parra y Santana. Pero Santana era ya era una leyenda en ese entonces. Sí, no, es que nació. Exactamente. Santana. Grupos ya de renombre, Blood Sweat and Tears, que hubo infinidad de grupos, Scott McKenzie también, sí, ¿no? Abrió el festival un artista de folk, Richie Hens, sí. Que después, si no recuerdo si 40 y tantos. Cuando él. Fíjate, eso no. Cuando ¿sí? No, es que eso, ese concierto, ese campamento musical. Tantos. Musicales. De
sí. A reventar en ese proceso, sí, concierto. Lo chistoso de esto es que todos pensamos en Woodstock como el primer gran festival, y no es cierto. 2 años, 3 años antes, un Jimi Hendrix totalmente desconocido ya llegó a Woodstock siendo una leyenda, Hendrix. Sí, sí, sí. Pero ahí surgieron desde The Who, Jimi Hendrix, también pasó por ahí Janis Joplin, The Band, muchísimos grupos que después de toda la ola de todo el mundo. Pues sí, basado en el hace el amor, no la guerra, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar también de los grandes ausentes de festival. En un momento vamos a decir de los que tuvieron la posibilidad de participar en el festival. Pero otro, por ejemplo, los Rolling Stones, Led Zeppelin, los Doors, que era su momento cumbre. ¿Sí? Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. También vamos a hablar, vamos a el tema de Drake. Vamos a también Puebla. Sigue la lluvia. Bueno, no tardamos, regresamos en unos segundos, en unos minutos. Esto es Trovan Roll. Continuamos. La gratitud. El gobierno de Puebla te invitamos a practicar este valor todos los días. Donde hay un poblano, hay compromiso. Sistema Estatal DIF. Trabajando unidos, logrando algo extraordinario. No tiene algo que aportar. La participación. Construir un proyecto hacia nuestra nación, pues la suma de esfuerzos individuales tiene como consecuencia un gran resultado colectivo. Ya estamos acá otra vez. Nos comentaban que estaba medio cayendo la señal. Parece que ya aquí los ingenieros ya lo están solucionando. Entiendan, es la lluvia. Es la lluvia, ¿no? Y es porque que esta tarde vi llover. Sí, vi gente correr. Y no estabas tú. Ándale, bien. No. Bueno, vamos a continuar hablando de Woodstock. El gran... la gran falta o el que faltó en el gran ausente, en ese entonces el rey del movimiento, Bob Dylan. Sí. Bob Dylan, fueron dos las razones por las que no fue.
Una, unos años antes había tenido un accidente de moto. Sí. Entonces, bueno, en el momento del festival ya estaba en condiciones de tocar, pero él tenía una casa de descanso precisamente en Woodstock. Bueno, el concierto no fue como tal en Woodstock, a pesar de que el concierto se llame Woodstock. Sí, sí, fue muy cerca en una población que se llama Bethel, New York. Sí. Por problemas de logística, se trasladó de Woodstock a Bethel. Pero Bob Dylan tenía una casa de descanso en Woodstock, que fue donde se pasó la mayor parte del tiempo en su recuperación después del accidente. Sí. Y los fans iban y molestaban. Entonces, obviamente él estaba estresado. Cuando le dijeron, va a haber un concierto en Woodstock, él dijo, no quiero saber nada de Woodstock. Y por eso faltó. Hasta 25 años después, que fue la celebración de un nuevo festival Woodstock, fue que ya Dylan se incorporó. Pero sí, era fue el ausente y desgraciadamente, como tú mencionabas, Doors, ¿no? Los Doors. Doors, que eran, en ese momento era su momento. Eran, ¿no?, los máximos exponentes del rock psicodélico en el mundo. Pero ellos sí recibieron la invitación. De hecho, Ryan Manzarek había dicho, sí, vamos. Pensaron ellos, cuando les dijeron un festival en Nueva York, pensaron que iba a ser en Central Park, en algún lugar así. Sí, en un estadio. Exactamente. Cuando les dijeron que no, que eran en las afueras, en una granja, ellos dijeron no. Entonces, por eso se perdieron de asistir al festival, porque dijeron no, o sea, pensamos que era en Nueva York. Sí. No. Y por ese detallito. Y es que también, fíjate la afinidad que había con la gente y la grandeza que ya sentían, que decían no. Exactamente. O sea, porque también muchos perdieron el piso a raíz de una invitación a la cual rechazaron. También hubo también muchos rumores de que iba a ser una bacanal erótica prácticamente, ¿no? Sí, el problema de Woodstock, ya en la realidad, fue que ellos no pensaron en pasar de las 60,000. Ellos decían, así, cuando mucho, 100,000 gentes van a llegar. La policía decía que no iban a llegar más de 6,000. Sí. Cuando vieron que llegaron medio millón de personas y que todavía 250,000 se quedaron en el camino. O sea, era una locura. Las condiciones además, no estaban óptimas para eso. Hoy en día, un concierto de esa cantidad es incontrolable. Sí, es muy, muy difícil. Es muy difícil, o sea, es muy difícil porque también es un concierto, pues, de rock. Exactamente. No es lo mismo que vayas a ver, o que pongas 500,000 personas a ver una ópera o un concierto, ¿no?, con alguna filarmónica, claro, a que los pongas a oír rock, ¿no? Exacto, son muy diferentes. Sí, pero, sí. Pero bueno. Lamentablemente, esa fue la razón por la que, aparte, todavía te pesaba la restricción de Jim Morrison. Tenía una orden de aprehensión en Miami, exacto, en Florida. Sí. Exhibición. Por pública. Exhibicionismo. Sí, entonces, sí se presentaba en Woodstock, corría el riesgo de que lo fueran. De que lo agarraran ahí. Exactamente. Sí. Fíjate. Bueno, otro de los grandes ausentes, Led Zeppelin. Zeppelin empezaba en ese entonces su carrera. En Inglaterra ya era en lo máximo. Sí, pero era conquistar el mercado americano. Exactamente, ¿no? En Estados Unidos nadie los conocía. En ese momento estaban haciendo una gira. La en gira para darse a conocer en Estados Unidos. Y el manager fue el que dijo que no. Y su razón fue, si vamos a Woodstock, vamos a hacer un grupo más de... Sí, nos de vamos a lista, quemar. ¿No? Nos vamos a quemar la promoción de conquistar Estados Exactamente. Unidos. Exactamente, tocaron un año en Estados Unidos, en diferentes ciudades. De hecho, mientras estaba Woodstock, ellos tocaron en Nueva York. Fíjate. Bueno, en Nueva Jersey, de hecho. Sí, en New Jersey. Entonces, punto, estaban muy cerquita. La única parada que hicieron los músicos de Led Zeppelin fue un 12 de agosto para ir a ver a Elvis Presley. Nada más. Sí, fue la única parada que hicieron. Se lo merecía. Se lo merecía el chavo, ¿no? Otros de los grandes ausentes, los Byrds. Sí. También un grupo emblemático del movimiento hippie. Sí, exacto, sí. A partir de su viaje mágico y misterioso, se volvieron estandarte de los hippies, ¿no? Exactamente. Ellos se lo perdieron porque estaban cansados. Así, literal, ellos mismos lo platicaron.
Nosotros nos dijeron Woodstock, pensamos en un Monterrey Pop de segundo nivel. Dijimos, no, estamos hartos, ya estamos cansados, queremos descansar. Y dos días después se dieron cuenta que se habían perdido el mejor festival tal vez de todos los tiempos. De toda la historia. De toda no la historia. Tal vez, el mejor. Sí, el mejor, o sea, no ha habido otro. Hasta el momento. No ha habido otro, no ha habido otro como ese. O sea, fue un campamento intenso de rock. Exactamente. ¿No? Otros que ya venían en decadencia, pero que todavía tenían un gran público, Tommy James and the Shondells. And the Shondells, sí. Ellos lo rechazaron porque, según Tommy James, le habló una secretaria y le dijo, oye, hay un granjero que quiere que toques en sus campos. Y él estaba en Hawái. Digo, sinceramente, si a mí me hablan y me dicen eso y yo estoy en Hawái... Como que no, o sea, y no te dicen... Es el festival que donde van a estar tal, tal, tal. Exactamente. Nada más, oye, un granjero quiere que toques en sus campos. Dices, no, ¿sabes qué? Espérame, no, yo aquí estoy en Honolulu. Creador de cerdos, le dijeron. Un criador de cerdos quiere que vayas a tocar a su granja. No, pues no. Sinceramente, yo no iba. Bueno, otros ausentes. Los Moody Blues. En ese entonces, también muy de moda el grupo. Ay, pues no los ubico. Los Moody Blues eran un grupo que tuvo mucho acercamiento con Bob Dylan. Ajá. Incluso fueron su grupo de acompañamiento durante algunas giras, sí. Muchos músicos que después se fueron a diferentes agrupaciones como The Band, como Jefferson Airplane, como Quicksilver Messenger, no sé, infinidad de bandas salieron de ahí. ¿O fue su escuela? No lo sabía. Exactamente. Y ellos simplemente dijeron, no, gracias. Oye, ¿y como solistas? ¿Quiénes fueron? Ah, como solistas, sí. Bueno, Santana era el grupo, pero él era solista. Sí, sí, sí. La máxima exponente como solista que llegó a ir, a lo mejor mujer, Joan Baez. Joan Baez. La cantante folk por excelencia. Sí. Iba embarazada, 6 meses de embarazo, y aún así fue. Se rifó. Otro de los solistas, yo creo que el mejor que hubo en Woodstock, Joe Cocker. Ah, pues, y de ahí salió la legendaria maestras. Versión en vivo de un cover de los Beatles, sí, de la Little Help for My Friends. Sí, que fue después tema de la serie de Los Años Maravillosos. Ajá, de ¿no? Los Años Maravillosos. Sí. Oye, qué buena serie esa, ¿no? Sí, ¿Cómo Winnie no? Cooper. No, Winnie también. Cooper, cómo no, todos crecimos enamorados. Sí. De Danica McKellar. También, bueno, salieron canciones legendarias de ahí, vaya, a lo mejor ya eran conocidas, pero ahí se volvieron, la detonación y se volvieron himnos generacionales. Sí. En un momento vamos a hablar de esos himnos generacionales. Sí, vamos a hacer una breve pausa. No se vayan, regresamos. También vamos a hablar de números, de billete, lo que dejó Woodstock, cuánto les pagaron a los músicos. Eso me lo encontré de pura casualidad, pero es algo que... Yo no me lo creo hasta la fecha, pero vamos a hablar de eso. Regresamos en unos minutos. Esto es Trovan Roll por Hoy Contraparte. Regresamos. We'll be right back.
Estamos de regreso, ya estamos otra vez en Trova and Roll, hablando, ahorita, en la pausa estábamos hablando de dinero. Dinero. Sí, sí. No, es que es impresionante la diferencia, la disparidad que hay ahora del pago al músico de esos niveles, ¿no? Sí. Aviéntate unas cifras. Bien. Vamos a hablar del mejor pagado en ese momento. A ver. Fue Jimi Hendrix. Él ganó la increíble cantidad por un concierto de hora y media de $18,000. Digo, a mí me pagan ahorita $18,000 y me siento rockstar. Sí. O sea, yo digo, ya la hice. Sí, no, ya. Pero, ya la armaste. Pero sí. No, o sea, imagínate el sí, no, el no, no, este, no. Pues lo risible, ¿no? Lo risible. Bueno, también les comentaba, en una equivalencia, $18,000 del 69 a lo que sería la paridad, actual, serían aproximadamente $110,000, $112,000, que aún así para un artista de este nivel es muy poco. Sí. Hablábamos de Bruno Mars, sí, fue a hacer un concierto a Dubái hace unos meses, ¿no? Unos meses. Sí. Por 24 millones de dólares. $24 millones. Es increíble. O sea, aquí no llegaron ni al millón de dólares. No, yo creo que ni a todos. Los 100,000 entre todos. Todos. Estábamos viendo otro de los que nos faltaban y que también era su apogeo. Creedence. Sí. Creedence ganó $10,000. Y algo que vi, me llamó la atención porque ya era grande, Santana, $750 cobró. No, qué impresión. O sea, fíjate que eso yo no tenía idea. O sea, no, es más, no sabía que habían esas cifras. O sea, sí. para un concierto de esa magnitud. Ahora, imagínate lo que se ganó. O sea, lo que se sigue ganando por regalías, por el documental. Sí, porque por cierto, es una marca. Por cierto, ganó el Oscar como mejor documental. Exacto, sí. Fue de los primeros musicales de los primeros documentales de música que ganó el Oscar. Exactamente. Sí. Y podríamos extendernos. Podríamos extendernos 3 días. Sí, ándale. 3 días, pero bueno, nos queda poco tiempo. También tenemos que hablar, ya hablamos ahorita de Woodstock, también tenemos que recordar un poco el aniversario luctuoso del Rey del Rock, que digo, yo creo que no hubiera quedado en el Festival de Woodstock, sinceramente sí. Ya era muy diferente su rollo, su onda a lo que era Woodstock, pero Elvis Presley es el detonante de lo que ahora es el rock. Grandes estrellas, de las mega estrellas. Lo que empezó con Billy Rock, le llamaban, ¿no? Billy Halley, ¿no? Halley. Sí, y también. Sus semillas de maldad. Exacto, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, qué retome de carrera tuvo Presley de cuando lo mandaron a la guerra, ¿no? Exactamente. O sea, retomó la carrera. Y fue ahí fue su clímax, pero aparte fue su debacle. Exactamente, o sea, porque se volvió una caricatura de él mismo. Sí, no, se metió, pero... Sí, no, no, no. No, 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 quedó digo, cañón. Todavía seguimos viendo lo de su muerte y todavía hay dudas. La leyenda persiste de que Elvis vive, ¿no? Sí. Es algo increíble, como todos los... Como Pedro Infante. Exactamente, sí, como ¿no? Pedro Infante. O sea, ¿qué dicen? Nuestro que Elvis mexicano. Nuestro Elvis. Sí, pero a 40 años sigue vigente su música. Muchos artistas siguen tocando su música. Siguen retomando sus éxitos. Imitadores, que decíamos, la convención anual de imitadores en Las Vegas, es un espectáculo. Es impresionante increíble. Cómo llegan ataviados como él, aparte llegan en los coches como los que usaba Elvis. O sea, todo, las mujeres como las que Elvis solía, de las que se solía acompañar, ¿no? Ajá. Sí, o sea, es impresionante. Yo creo que ya en algunos sí raya el fanatismo. No, es un fanatismo. Ya, adoración. Exactamente, ya se volvió incluso algo así como una religión. Una religión, sí. O sea, perdón la comparación, pero sí, o sea, los fanáticos o los seguidores de Elvis ya son creyentes, sí, ya son, devotos. Ya son una secta. Sí, ya es algo, sí, no. Es algo a veces hasta que da miedo. Sí, porque sí,
porque así como lo imitan, también cometen unos excesos cuando van allá. Dicen que nada con exceso, todo con medida. Sí, no, ahí es al contrario. ahí es al revés. Exceso. Pero bueno, ya estamos próximos a terminar. Antes de que nos vayamos, quiero mandarle un saludo a mi primo Joaquín Jesús Santo, todos los Joaquines que haya. Joaquín Sabina, Joaquín felicidades, carnal. Hermanito. Sí. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo viernes. El viernes vamos a traer la guitarra y vamos a hacer una rola ya. Sí, vamos a hacer una bohemia. Vamos a hacer aquí una bohemia para calentar el precopeo. Exactamente. ¿No? Para desde aquí lanzarnos. Ya es el viernes. Sí, ya. Nos vamos a trabajar. El tiempo lo sabe. Sí, claro. ¿No? Y exactamente. Les decimos dónde vamos a estar tocando ese día. Perfecto. ¿No? Sale. Pues, Manolito. Primito, cuídate mucho. Una producción de Contraparte. Hoy Contraparte, el corporativo, en los controles, Beto Cue. Beto Betón. Somos Manolo Molina, Ramón Gómez, esto es Trovan Roll. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho. Bye.